James Potter and another guy. They're messing with this Chinese girl in the dressing room. You can't let bad things happen to good people, right? That's your code, right? That's the hero's code. Service, service, service. Discipline, discipline, discipline. Compassion, passion, passion. Whatever you're looking for. I'm looking for hope. The whole world out there is full of people that hate and fear you, and you're wasting your time trying to protect them. I got better things to do. You sure you're on the right side? At least I've chosen a side. Justice isn't a sin, Father. No, but vengeance is. You see it every day on the streets. Violence just begets more violence. Is that how you want to live your life? Somebody has to do something. What about you? Because I can. Because I'm not afraid. Just because you can beat him up doesn't give you the right to. Remember, with great power comes great responsibility. El concepto literal de vigilante partió en Estados Unidos como que se le llama a las personas que hacen justicia por su propia mano. Obviamente por algo hay leyes y todo, pero de repente, claro, hay momentos en que uno tiene que tomar la iniciativa de una manera de que cada uno, quizá en mayor o menor medida, pueda afectar nuestra sociedad, puede afectar la realidad que vivimos. Bueno, queda plasmado en el nombre del primer disco, que era The Hero's Code. Bueno, la propuesta de Vigilante era más que nada llamar a toda la gente a ser parte activa de esta sociedad, pero no parte activa que no miraba al prójimo, sino era, y vale la redundancia, ser un vigilante de la sociedad. De velar por la gente, de si tú, no sé, había una persona, o sea, caída, recogerla, velar por que no se hicieran injusticias, no sé, por seguir adelante pese a las dificultades. Y en gran medida, por eso el primer disco se llama The Hero's Code, que es el código de los héroes. Más que nada para mostrar que cada persona de por sí es un héroe. A ver, el concepto de vigilante se basa en un vigilante, alguien que mira la sociedad y que se fije en cosas y que reclama por eso. Por eso se llama la banda vigilante. Entonces el concepto gráfico que me pidieron siempre fue como un personaje, como una especie de superhéroe, pero no tan cómics. Un personaje como poderoso que mirara, que cuidara. Por eso son caras de repente, un gallo medio agazapado y toda esa cosa ahí. Siento que más que el concepto de héroe que manejamos de, no sé, un soldado que va a una guerra ahí a defender su país, yo trato de enfocarme más como en los héroes cotidianos, en, no sé, una persona que saca la cresta para poder alimentar a su familia, o un artista que lucha por no sé, cumplir sus sueños, o simplemente una persona que ayuda a otra en un momento que la necesita. No sé, pues, valoro desde la lucha pacifista de Gandhi, que sin, no sé, pues, golpear a nadie, pudo provocar la independencia de India, pudo motivar al resto, que en cierta manera es como lo que hacemos nosotros con la música y todo. Y otro ejemplo, no sé, ponte como Malcolm X, ¿cachai? Que, o no sé, el Che Guevara, no sé, gente que quizás más que, o sea, que también han tenido ideas, pero también han tomado acción frente a eso, y han influido también en cambiar las cosas. Entonces, siempre como que me manejo entre esa dualidad, porque claro, a uno le gustaría que, o sea, si el mundo fuera justo, que todo se cambiara con ideas, que todo se cambiara con palabras, pero a veces la triste verdad es que eso no es suficiente, y a veces hay que hacer algo. Son cosas que me gustaría que alguien más me dijera a mí, como de que, no sé, de levantarse, de continuar, de no rendirse,
Entonces, yo siento que es una mezcla de todo eso, un poco como ideas como filosóficas o existenciales y temas sociales también, cosas que encuentro que sencillamente no son justas, que son cosas que deberíamos por lo menos, si no cambiarlas, cuestionarnos de por qué es así. Generalmente las bandas siempre parten con mucho entusiasmo, muchas ganas de hacer cosas, pero claro, se van enfrentando con un montón de obstáculos y eso hace que a las finales o abandonen simplemente la idea del grupo o simplemente lo vean como un hobby. Vigilante te lleva a hacer cambios, pero no llevarte al caos como otra banda, ¿sabes? Como llevar igual un orden establecido, pero haciendo cambios igual. It is only by thinking big that we get there. It is only by doing things that we start to weave this hero's cape, bearing the colors of individual losses, of sodden dreams, of buried hopes. There must be people holding aloft their own ideals and their own revolution if we are to avoid the same old stumbling blocks. The hallmark of the story behind Vigilante.